Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también. Estamos abriendo una nueva edición de noticias aquí en las pantallas de nuestro Canal 8, la señal 23 y vivetupuerto.cl. Un saludo amable para todos ustedes que se están integrando a nuestra sintonía, recordando que este es un canal de compañía durante las 24 horas del día. Las informaciones, el llamado es a estar con nosotros durante los próximos minutos para ir contándoles cosas que están sucediendo este verano. Vecinos y vecinas de Santa Juana, primero que todo quiero mandarles un abrazo, pero con todo mi amor, con todo mi corazón, decirles que lo que hemos vivido es una tragedia indescriptible. Nuestro corazón se siente triste, nuestro alma se siente devastada. Nosotros vivimos algo que fue tremendo y eso tenemos que aceptarlo, pero como no hay comunicaciones, no hay luz eléctrica de repente, no hay señal de internet, no nos podemos ver como antes y estamos combatiendo el incendio y día a día se abren nuevos focos, todos los días se queman nuevas casas. Entonces estamos combatiendo el incendio y también combatiendo la falta de agua, la falta de condiciones mínimas donde puedan estar. Pero yo les quiero contar que tenemos 4.000 personas damnificadas en Santa Juana, en todos los sectores rurales, solo se salvan dos. Hay gente que está sufriendo en este momento. Entonces les quiero contar que ya tenemos más de 200 fichas aplicadas. Somos la primera comuna a nivel país que tiene ese trabajo. Gracias a los funcionarios y funcionarias municipales. La gente no ha decaído. Nosotros, a pesar de nuestro dolor, tenemos que seguir adelante. Tenemos que trabajar día y noche y es lo que estamos haciendo. Yo les prometo con mi corazón que nos vamos a levantar. Yo los he visto en los sectores trabajando solitos, trabajando sin descanso, despejando, tratando de buscar y ayudar a otras personas también, enterrando sus animalitos, secándonos las lágrimas, pero levantándonos. Así somos en Santa Juana. Tenemos que estar unidos, no hay peleas políticas, las personas que lleguen con ayuda las vamos a recibir. Nosotros tenemos que aprender como comuna y como sociedad que no hay momento para el egoísmo, y en una tragedia así solo hay momento para el amor, para el coraje y para la fuerza. Venimos de abajo, somos gente fuerte y nos vamos a levantar. Quiero decirles que yo sé que están estresados, los funcionarios y funcionarias municipales llevan trabajando desde el 30 cuando tuvimos la primera catástrofe, pero no descansan un solo día y están tratando de llegar a todos los sectores. No les puedo pedir paciencia porque sé que se sienten mal, pero sí les puedo pedir que estemos unidos, que nos escuchemos y que salgamos adelante con la fuerza que tiene nuestro pueblo trabajador. Les mando un besito, no decaigamos.
Bueno, nosotros tomamos por la información pública, digamos, y los contactos con don Alejandro, presidente del sindicato. Es un sindicato con el que trabajamos ya muchos años, los conocemos, venimos muchas veces a La Caleta, y ahí nos pudimos enterar de la realidad que le afecta a ellos, en el sentido de que sus necesidades, de primera necesidad, digamos, iban más por el tema de la reconstrucción de la parte habitacional. Y eso explica todo lo que significa los movimientos de tierra, trabajo de limpieza, remoción, etcétera, para lo cual era más, estimamos nosotros que era más relevante poder contar con ese tipo de elementos, o sea, carretillas, palas, serruchos, martillos, clavos, etcétera, para poder superar la fase inicial, que es reconstruir toda su infraestructura habitacional, digamos. El tema de pesca es algo que ya va secundario, digamos, y que en algún momento también podemos analizar y evaluar una posibilidad de ayuda por ese lado. Es verdad. Como usted dijo, bien dicho, es una empresa distinto a lo que los llega a aportar en este día. En acá, Ponte la Pie, una empresa de otras que vende, pero hoy día llegó con pala, serrucho, guante, mascarilla, carretilla, motorín eléctrico. ¿Qué le podemos decir acá a la empresa que nos vino a cooperar? Y no porque es por obligación, solamente por ser bueno samaritano acá. Ellos sienten el dolor de nuestra Caleta y por eso están en hoy día acá. Así que le doy las gracias que ellos pudieron venir hoy día a esta empresa a dejar un granito de arena, pero se le agradece. Yo como persona, yo le doy las gracias que pudieron hacerlo en este día, y de corazón se lo vuelvo a decir, muchas gracias, porque no, esto es lo que llegó hoy día, no se esperaba, las carretillas, quiere decir que los viene a dejarlos fuerza y ánimo, lo dice con esto aquí, demuestran esto hoy día. Bueno, creo que es una ayuda certera, ¿cierto?, de lo que están necesitando, una gran necesidad que ellos tienen acá. También estamos agradecidos de la ayuda que ellos han prestado a los pescadores, en este caso, que nos corresponde ayudarlos, porque vienen hace años trabajando con la pesca artesanal y ellos en este momento no tuvieron ninguna objeción de poder ayudar a los pescadores artesanales en este momento que tanto requieren de la ayuda. Si bien es cierto, ha llegado bastante ayuda, no a lo mejor como quisiéramos que llegara, más todavía quisiéramos que llegara porque falta, pero estas cosas que ellos han traído es una gran necesidad que ellos tenían acá, y que una cosa que realmente les hace falta a ellos para poder empezar el trabajo ya de limpieza de su casa y de poder levantarse. Mira, de Las Palmas nosotros venimos hace años trabajando con esta empresa, ¿cierto? Es una empresa muy seria que ha respondido muy bien a los requerimientos de lo que es insumo de pesca para los pescadores artesanales. Y este aporte que hizo fue completamente fuera de lo que ellos siempre hacen, que es implementación de pesca. Ahora trajeron, por ejemplo, cartilla, pala, rastrillo, guantes, mascarilla, botiquín, de todo lo que en realidad sí que necesita para sacar los escombros, todo, para barrerlo, para juntarlo, para dejarlo a la cartilla. Es una ayuda distinta a todas las que han traído otra gente.
El verano 2023 y las informaciones a través de las pantallas del Canal 8 y la Señal 23, recordando que estas noticias son transmitidas y retransmitidas después a través de las plataformas de vivetupuerto.cl, que son los muchachos de la nueva generación radial de Talcahuano. Acá en este colegio. Cinco. Sí. ¿Y en qué curso están? Cuarto, quinto y octavo y segundo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué le dijeron en relación al colegio Sequimó? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, por lo que tenemos entendido que el colegio, como usted ve, se abajo, se quemó. Supuestamente dijeron que todos los niños iban a ser trasladados al liceo de Yico. Eso es lo que por el momento hemos sabido y lo han dicho, más no sabíamos qué van a pasar con los niños, si van a poner container, no, eso no han dicho nada de esas cosas. Bueno, esa sería una buena idea para los niños, porque igual hay hartos niños que quedaron sin la cuna, sin el jardín, y hay mamitas que trabajan y tienen necesidad de poner a los niños ahí al jardín. Aquí, puta, da pena. Porque aquí me he sido criado, está toda nuestra niñez, nuestra juventud aquí, en el colegio, una gran pérdida y sufrimiento grande, porque uno se crió aquí con sus compañeros, crecí en esta escuela yo, igual con el fuerte que había ahí, también estudié ahí, así que una gran pérdida aquí para Punta Lavapiés. Ahora usted esperaba también que sus hijos se dejaran acá, me imagino. Exactamente, quería que ellos también estudiaran acá. Que así como yo soy nacido y criado, ellos iban a estudiar acá en este establecimiento. Quería que ellos, así como yo lo hice, que ellos también estudiaran ahí. Mi hijo iba a ir a pre-kinder. Ya como sucedió esto, se le paró tema de educación, no sabemos que cuándo lo irán a dar respuesta, de cuándo van a comenzar con los estudios, que no solamente mi hijo perdió de estudiar, así como varias familias que también están igual en el mismo, igual que yo. ¿Qué vinimos a hacer acá? Primero, a conocer la realidad en terreno, no solamente las cifras que estamos recibiendo en Concepción, pero también a plantear soluciones. Hoy día hemos comprometido, primero, que con la limpieza que estamos haciendo como gobierno de los diferentes terrenos, puedan venir las viviendas de emergencia a la brevedad posible. Ya se están adquiriendo y sabemos que esta comuna es una prioridad. Pero también estamos viendo las cosas de mediano plazo. Va a venir un equipo de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas para abordar también las necesidades de los pescadores que necesitan mejores condiciones de embarque. Y si bien uno podría pensar no es algo de la emergencia, sin duda se sintió la necesidad en esta emergencia que acabamos de ver. Por otra parte, estamos viendo otro tipo de necesidades de conectividad que tiene esta comuna y que es importante abordar en conjunto. Lo que le queremos transmitir es que este tipo de visitas son para adquirir compromisos, de trabajos en conjunto con la municipalidad, de trabajos en conjunto de a través del Ministerio de Educación, nosotros y la delegación, porque tenemos que recuperar esta escuela, tenemos que recuperar el jardín infantil y vamos a implementar los plazos para que los mecanismos para que los plazos sean lo más breves posibles. Lo que sí vamos a hacer, esto se hace con la municipalidad, hemos tenido un trabajo muy bueno en el día de hoy y sin duda no va a ser el único que vamos a tener en esta comuna. Para eso el presidente me ha designado ser el enlace para la región, para estar en terreno y conversar con la alcaldesa y con la comunidad. Produciéndose el incendio, va un asistente social, ¿cierto? Evalúa
y existe los incendios estructurales, que se llaman, es el nombre, pérdida parcial o pérdida total. Cuando es pérdida parcial, el asistente social evalúa y se entrega el gift card. Cuando es pérdida total, la municipalidad entrega viviendas de emergencia. Bueno, la evaluación lo hace los asistentes sociales que están de turno de emergencia. El Ministerio de Desarrollo Social creó dos fichas, una que se llama ficha FIBE, que es la ficha básica de emergencia, que siempre hay que aplicarla cuando hay catástrofes, incendios. Eso lo aplicamos nosotros en nuestro departamento, donde hay una asistente social que está a cargo del encargado de la ficha FIBE. El día de hoy estamos en el acopio municipal, acá en el Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez. Queremos agradecer especialmente a la comuna de Osorno, a Estación Central, y también a la comuna de Providencia, que han llegado con sus camiones y camionetas con ayuda para nuestros damnificados del incendio forestal, que hasta el día de hoy está activo en nuestra comuna. Señalar que todo lo que ingresa se va inmediatamente a las zonas rurales. Nosotros estamos trabajando desde la municipalidad por mandato de nuestro alcalde, don Miguel Peña Jara, y con todos nuestros equipos en terreno. Actualmente acá está la Dirección de Desarrollo Comunitario en pleno, y cada uno de sus programas, tanto 100% municipales como en convenios, desplegados en el acopio, en nuestro albergue municipal y en las zonas afectadas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Araneda, médico veterinario. Soy encargada de salud animal y tenencia responsable, y vengo en representación de la Municipalidad de Estación Central, nuestro alcalde Felipe Muñoz y toda la comunidad centralina, demostrando la solidaridad. Trajimos nuestro camión veterinario, un equipo de dos médicos veterinarios, técnicos veterinarios, y además trajimos nuestro primer aporte, aguas, artículos de aseo, zapatos de seguridad para que puedan los demás colegas poder trabajar. Ya el día viernes llega más aporte del municipio, porque estamos recaudando durante toda esta semana en centros de acopio en la comuna de Estación Central. Bueno, esencialmente porque el alcalde, tomó contacto con el alcalde de acá de Quillón, porque nos enteramos de que estaban siendo muy afectados por los incendios forestales. Y bueno, la comunidad osornina reaccionó inmediatamente. En dos días logramos juntar 3 toneladas de mercadería, todo lo que es alimentos no perecibles, comida para mascotas, agua, que es muy importante especialmente para las brigadas y los voluntarios. Y en general, todo lo que es útiles de aseo, pañales adultos y pañales niños. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that are today. To the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories. Estamos compartiendo las informaciones, el momento de las noticias acá en las pantallas del Canal 8, con nuestro saludo de verano, principalmente para descansar, para tomar vacaciones, principalmente con un contexto familiar que es tan importante, ¿no es cierto?, de certificar, de sellar durante esta época de conversación y de distracción también. Es el Canal 8 y las noticias. Aquí no sobran las manos, faltan manos para trabajar. No basta solo el trabajo de las autoridades de gobierno.
autoridad comunal, del gobierno regional. Necesitamos también al sector privado que está ayudando. Agradezco a la empresa Arauco que ha estado suministrando una cantidad importante de ayuda para trabajar ahora. De hecho, estos escombros que se van a levantar van a ser trasladados en parte gracias a la colaboración de la empresa Arauco. Agradecemos también al sector no estatal, a los bomberos de Chile, todo el trabajo que están haciendo. Mire, tenemos una emergencia grande. Esto que usted está viendo y que se transmite a través de Mega, quienes agradezco como canal por estar haciendo la cobertura acá en la región, es similar a lo que ocurrió el 2017 en Santa Olga. Se quemó una cantidad muy importante de viviendas y aquí hay que hacer todo de nuevo. Hay que hacer las casas, pero también vamos a tener que mejorar los sectores productivos porque esta gente tenía en sus casas los lugares donde congelaban los alimentos que sacaban del mar para agregarle valor. Vamos a tener que reponer una escuela. Hay mucho trabajo que hacer. Faltan manos, siempre faltan manos y todos tenemos que trabajar mancomunadamente para hacerlo. Santa Juana en el corazón. 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 If you come and I don't close, yeah, I can hit it like a pro. Hemos realizado el Comité para la Gestión del Riesgo y Desastre hoy día en la mañana con todas las instituciones de orden y seguridad, pero también con algunas empresas privadas como Envío, con la CONAF, con nuestros funcionarios de la municipalidad, con el propósito de poder tener una evaluación de lo que hasta aquí hemos hecho. Quiero comunicarle a los vecinos que Chiguayante es una de las pocas comunas que hoy día no está afectada por la tragedia de los incendios. Estoy en Santa Juana, acaba de hacer su discurso el presidente de la República y quiero agradecer al presidente de la República por haber decretado toque de queda, por haberle conferido esta facultad a los jefes de la Defensa Nacional y también por haber comprometido a aumentar los patrullajes de los carabineros y de los militares y de los marinos en los distintos lugares de la región. El problema que tenemos es que sigue habiendo gente que prende incendios. Yo me siento escuchado en lo que he venido pidiendo en los últimos 3 días al decretarse esta medida. Necesitamos más patrullaje, necesitamos que podamos disminuir la cantidad de incendios y proteger a nuestra gente porque ya llevamos 17 muertos en la región del Biobío. Eso es demasiado, no podemos seguir tolerándolo. El que prende fuego es un criminal y a esa gente se le tiene que perseguir y detener. Solo así vamos a poder disminuir la cantidad de fuego y toda la gente que está trabajando ya por 7 días va a poder llevarnos a salir de esta terrible emergencia. Muchas gracias, presidente, por haber decretado. Principalmente a los grupos que hoy día tuvieron esta motivación para poder estar presentes, entre ellos el grupo de Entre Madres, también a Jordan, quienes han sido capaces de poner su tiempo a disposición para poder desarrollar este festival solidario, gratuito para la comuna de Talcahuano, pero que tiene un objeto primordial, que es poder entregar elementos de primera necesidad que hoy día requieren las familias que le están pasando muy mal por los incendios forestales que están afectando nuestra región del Biobío y también la región de Ñuble. Así que de verdad que muy contentos por el público que ha podido venir, el aporte que ha podido entregar. Estamos hablando de más de 3.000 personas las que han llegado hasta este lugar para disfrutar de la música, pero también
ser parte de la solidaridad que es tan fundamental en este proceso de emergencia que estamos viviendo en nuestra comuna. Agradecer también en este sentido a nuestros funcionarios municipales, quienes desde el primer día han estado colaborando, ya sea los funcionarios de la Dirección de Aseo Ornato, en los camiones aljibes que han sido dispuestos para la operación de contención de estos incendios. Por otro lado, tanto apagando incendios como otros que están entregando agua potable a las comunas de Tomé, a la comuna de Florida, a la comuna de Penco. Y así también hoy día están operando para entregar agua y generar el llenado del TEN Tanker que está combatiendo los incendios en el sector de Nacimiento y Santa Juana. También quiero agradecer al equipo social de la Municipalidad de Talcahuano, quienes durante este fin de semana y durante esta semana van a estar trabajando en las diversas comunas que hoy día tienen una necesidad importante para poder buscar la reconstrucción y la ayuda de parte del Estado. Es muy lindo la iniciativa que están haciendo. Muchas gracias Entre Mar igual por hacer este gesto tan bonito. Y a la gente también por venir a donar, a hacer su colaboración. No se olviden su colaboración, chicos, que hay gente que lo necesita. Y para lo que necesiten siempre vamos a estar ahí apoyando. Así es, mucho cariño, estamos muy felices de la invitación por esta gran causa. Un aplauso para todos los bomberos, los admiro con todo el corazón. Muchas gracias a todo el público que estuvo coreando nuestras canciones. Felices, yo creo que estamos sin palabras, eso conversamos con Henry recién. Siempre ha sido un sueño, obviamente, llegar a la cueca a los escenarios más grandes, pero poder partir en nuestra comuna, tener nuestra comuna hoy día con la plaza totalmente llena, ha sido una bendición espectacular. Nos sentimos muy felices y más aún, sobre todo con esta causa, esta campaña que fue totalmente rápida, totalmente express. Esto comenzó antes de ayer, y fue una locura y resultó espectacular. Se han juntado muchas cosas y eso nos tiene contentos porque a la larga lo principal era poder, obviamente, tener muchas cosas para llevar a la familia damnificada, así que nos sentimos orgullosos. Se logró el objetivo y se logró y con creces, y con creces. En medio de la crisis causada por los incendios forestales en Santa Juana, un coronelino se ha destacado por su labor de solidaridad. Se llama Diego. Él, junto a su esposa María José, al ver lo que sucedía, no dudaron un segundo en partir hacia la vecina localidad. Aquí, con ayuda de su Valhalla Food Truck, han tomado la iniciativa de preparar desayunos y refrigerios gratuitos a los bomberos que a diario luchan contra las llamas, brindándoles un poco de alivio y apoyo en medio de su ardua labor. Ellos para uno son como un oasis, ¿ya? Porque de repente uno anda todo el día, por ejemplo, yo mismo que vengo de Chillán, hace poco rato vine a servirme algo. Entonces, para nosotros es un oasis, es algo muy bueno y lo digo con mucha responsabilidad, que no sé de dónde sacan tantas ganas, ¿cierto?, para venir a entregar todo su esfuerzo a cada terreno. Porque tengo la experiencia de que también participé en la catástrofe de Nacimiento, el 2019, ahí estuvimos casi una semana trabajando en terreno, había un carrito similar a este y en realidad se merecen los aplausos de todo Chile. Notable, no nos ha faltado la ayuda para nada, no, comida, agua. Por ningún motivo no hemos pasado hambre, así que muy agradecido por la gente acá. Nosotros veníamos cansados de repente con hambre y gracias a la buena voluntad que tienen ellos de venir acá a hacer unas donaciones desinteresadamente, excelente. No tengo nada que decir, excelente y las felicitaciones para ellos igual. Todos estos food trucks agradecen, estamos prestando apoyo, tener algo para comer, algo calentito para tomar, fantástico. Con acciones simples como esta, es como se cambia el mundo para mejor, algo que entendió el alcalde Boris Chamorro, quien al escuchar la historia de este funcionario del Departamento de Salud Municipal de Coronel, también quiso aportar con esta muestra de gratitud y apoyo a aquellos que arriesgan sus vidas para protegernos a todos.
En tiempos de catástrofe, en tiempos de emergencia, aflora lo mejor de todo y cada uno de nosotros. Y acá en el caso de Diego, nuestro colega del Departamento de Salud Municipal, profesional del área social, además colega, trabajador social, ha surgido no tan solo su vocación de servicio público, sino que además, a través de su emprendimiento, se ha puesto al servicio de quienes hoy día honramos y admiramos tanto como son los bomberos y bomberas, los voluntarios y voluntarias de los distintos cuerpos de bomberos que están acá, en Santa Juana, atendiendo y siendo la primera en línea de lo que significa la contención ante estos incendios forestales. El hecho ya de compartir experiencias con equipos de emergencia de otros países, el domingo estuvimos con alguna gente de España, hoy día estuvimos con gente de México, bueno, y reconocer el trabajo que hace nuestra propia gente igual. Ya en la mañana vimos voluntarios que eran de la comuna de Coronel, igual. Bien, nosotros súper contentos porque había gente de nuestra comuna, así que felices, gente de todo Chile en realidad, universitarios, profesionales, adultos mayores de la Cruz Roja, hemos visto de todas las edades trabajando, niños chiquititos, pequeñitos que vienen a dejar agua, nos vienen a dejar agua acá nosotros igual, así que súper contentos por estar acá. La verdad es que sorprendidos primero porque somos una comuna muy solidaria y hoy día que ha demostrado con esta acción. Desde el día domingo instalado de manera voluntaria, altruista, por supuesto para poder apoyar a quienes más lo necesitan, quienes han sido los protagonistas de esta tremenda tragedia, esta emergencia a propósito de los incendios forestales, como lo son las diferentes compañías de bomberos de diferentes puntos, gente de Valparaíso, de Concepción, de Santiago, de Coronel también cooperando. Y lo que hacen acá es entregar un poco de amor en tiempos difíciles. Y con el alcalde hemos querido no solamente venir a visitarlo, sino que manifestar el apoyo, el agradecimiento a nombre de nuestra ciudad y entregarle un pequeño aporte, porque por supuesto los recursos hacen insuficiente ante tanta necesidad, ante tanta emergencia. El hecho de apoyar, de estar aquí con la gente, de hecho termina ahí súper cansado en la noche, pero te llena el alma el hecho de estar ayudando, de sentir que de cierta manera uno está aportando con este granito de arena, porque gracias a Dios nosotros en nuestra comuna estamos bien, estamos a salvo, no han habido focos de incendio. Entonces, ya que nosotros estamos bien en nuestra comuna, poder venir a ayudar a comunas hermanas es súper importante. Sin duda, este es un ejemplo de cómo cada uno de nosotros puede hacer una diferencia, la cual ha sido muy agradecida por los voluntarios, muchos de los cuales, ya cansados de las típicas barras de cereal, disfrutan con muchas ganas un tradicional completo o un delicioso jamón queso. La idea es que esto se mantenga igual ya e invitar a otros emprendedores, no sé si lo ven de otras comunas, incluso por las redes sociales, que se pongan la manito en el corazón y que vengan para acá y ojalá seamos muchos food truck que estemos colaborando con todos los equipos de emergencia, no tan solamente con los bomberos. Aquí llegan gente que tiene toda la fe y ponen todo el corazón en sacar a la comuna, nuestra comuna vecina de Santa Juana, de sacarlos a todos adelante. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Javiera Gómez, profesional de IDECO, específicamente de la unidad de déficit hídrico. El día de hoy tenemos una instrucción desde nuestro alcalde, don Miguel Peña Jara, el que nos instruyó a entregar estanques para abastecimiento de agua potable ya a los sectores que se han visto afectados con el incendio. El día de hoy nos encontramos en San Ramón Alto y San Ramón Bajo, en donde aproximadamente se va a hacer la entrega de 30 estanques, ¿ya? Andamos en conjunto de un camión aljibe que nos envió la delegación presidencial de Ñuble. Bueno, nosotros hemos llegado a esta familia, a esta persona, en base al trabajo colaborativo que hemos tenido con las juntas de vecinos y a través del profesional de organizaciones comunitarias, ¿ya? Es por eso que hemos sabido qué familias son las que más necesitan esta ayuda. Y
Bien, pues de esta manera estamos cerrando un nuevo capítulo de noticias para compartir este verano en edición veraniega, principalmente con la idea de acompañarles y de sentirse ustedes unidos a nosotros a través del aire con las informaciones correspondientes en esta etapa de vacaciones. Nos despedimos, seguimos en contacto, mañana será otro día. Muchas gracias por acompañarnos.